¿Qué tal? Buenas noches, como siempre estamos pendientes de la actualidad y en este caso otra vez pendientes de lo que ocurre en el Ayuntamiento de la Capital y en este caso nos vamos a centrar con una de nuestras tertulianas habituales en lo que está ocurriendo en Vamos Granada. Ya saben que son muchos los titulares, son muchas las noticias, por lo tanto, lo mejor es hacerlo y preguntarlo en primera persona. La concejala y portavoz de Vamos Granada en el Ayuntamiento de la Capital es Pilar Rivas. Portavoz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fran. La primera, ya lo pregunté el otro día en el debate, pero ¿qué situación hay ahora mismo en Vamos Granada? La misma exactamente que hace una semana, ni más ni menos. ¿Eso es bueno o es malo? Eso, bueno, depende de cómo se mire, porque a mí me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Pero bueno, en principio es que la situación no ha cambiado de la semana pasada para ahora. Se ha abierto un expediente, se abrió un expediente hace aproximadamente un mes o un poco menos, quizás y, y eh, ellos me envían un, una resolución de expulsión, pero yo entiendo que ese, que ese expediente no, no cumple la legalidad, que no cumple unos mínimos que ofrezca unas garantías de defensa, ¿no? y es más, ni siquiera cumple los estatutos, los propios estatutos de, de ese partido, ¿no? de Vamos Granada. Eh, en consecuencia, pues nosotros recurriremos a esa, esa resolución y en cualquier caso acudiremos a los tribunales, eh, hasta que no haya una sentencia firme, no, no se podrá eh, tomar ninguna decisión. Con lo cual, eh, lo único que tenemos es una comunicación pública a los medios de comunicación con esa decisión unilateral por parte de, de los que son los portavoces del partido, Marta Gutiérrez y Antonio Daponte. Lo que pide es, es que se haga todo según el procedimiento ¿no? y que te dé tiempo a. Reclamar o dar tu, tu versión, ¿no? tu opinión. Bueno, a mínimos que me digan por qué se abre un expediente, porque la primera carta que yo recibo de esa mesa de coordinación es que me he saltado el código ético, pero dime en qué, en qué punto me he saltado el código ético y qué actuaciones han sido las que han motivado. ...en la apertura del expediente, eh, ellos insisten una vez más... ...y en la última, de hecho en la propia comunicación... ...que hacen unos días atrás, diciendo que estoy expulsada... ...del partido, remiten a, a la única motivación de, de haber rotado... ...la portavocía, eh, en contra de la asamblea dicen ellos... ...pero en realidad eh, la, la, la aceptación de la rotación de la portavocía... ...se hace porque se toma la decisión en el órgano... Eh, correspondiente, legítimo y e, legalmente, en las mismas circunstancias que se hizo en el 2015, cuando cogimos el acta de concejal y el grupo de concejales, el grupo municipal, eh, decidió que fuera Marta la, la portavoz. Entonces no entiendo cómo una decisión tomada en el mismo órgano. que la vez anterior. y por los mismos procedimientos, pues ahora motive. la apertura de un expediente y la expulsión de un partido. Es decir, hace dos años les pareció bien, ahora les parece dos años después les parece mal. Ciertamente eh, ha habido personas que, por supuesto yo he llegado en el, en el 2015 a todo uh -huh. esto, hay personas que llevan, llevan en todo este proceso muchos más meses que yo. ...y en estos meses, desde la rotación de la portavocía... ...he tenido ocasión de hablar con muchos de ellos... ...que me han contado experiencias muy similares... ...a la que yo he percibido... ...estando trabajando para, para el ayuntamiento... Con, ...con este grupo de personas, ¿no? eh, ...un proceso en el que, eh, bueno... ...se tenía una intención por parte de Alberto Matarán... ...de crear una herramienta para hacer, desarrollar un proyecto político... ...y que no ha sabido en ningún caso... Eh, ...pues, sumar las distintas sensibilidades sino todo aquello que todo aquel que discrepaba pues era literalmente apartado para poder seguir construyendo. Estoy hablando del Ganemo, estoy hablando del Imagina y estoy hablando de, de muchas asambleas en las que la gente se ha visto eh, pues con una muy limitada capacidad de participación y de aportar a ese proyecto y que han ido abandonando el barco hmm. progresivamente. Eh, si no se ha saltado el código ético, que es lo que alega Vamos Granada, ¿qué cree que hay detrás? ...para que la hayan expulsado del partido ⁇ pues mira, las personas que conforman ahora mismo la mesa de coordinación y los dos coportavoces, resulta que son las mismas personas que conformaban el Consejo Ciudadano Municipal de, de Podemos, eh, recientemente disuelto. Por cierto, es verdad que el secretario general sigue ahí eh, como secretario general, aunque algún, una gran parte de Podemos entiende que debería dimitir. De hecho, se han pedido varios revocatorios por parte de, la base, de las bases de Podemos, ¿no? de los círculos de Podemos. Sin embargo, él sigue ahí, pero el Consejo Ciudadano está disuelto. Eh, yo entiendo que ellos eh, dejan de sentirse cómodos en ese, en ese partido original del que vienen y se, se agarran a Vamos Granada como estructura para. Eh, el partido que viene que es Podemos? ¿Cómo? Que vienen de Podemos, el partido que viene es Podemos y llegan a Vamos Granada, ¿no? Claro, en el momento en el que ven que desde Podemos no son capaces de, de encontrar su espacio, ¿no? pues, pues se afianzan en, en Vamos Granada para concurrir al 2019. ¿Es pila arriba de Podemos? No. ¿Es no. solo de Vamos Granada? Solo soy, de, soy concejal y portavoz de la candidatura del cambio que se llama Vamos Granada. Hay mucha el incertidumbre partido, de si se puede ser de Podemos y de Vamos Granada o se debe ser de Podemos para ser de Vamos Granada, por eso le pregunto. En realidad, es, eh, en realidad debería ser lo mismo debería ser lo mismo eh, a todo el mundo de podemos se le vendió que esto era un partido instrumental y digo se le vendió porque en realidad no había una fórmula jurídica que avalara eso pero realmente lo que se comunicó y mirando tirando de meroteca se puede comprobar perfectamente lo que la gente votó apoyando a vamos granada era un partido instrumental una herramienta de podemos para llegar a los ayuntamientos entonces entiendo que esa eh, inscripción o militancia o afiliación debería ser automática no debería haber una, una no deberían hacer escoger a la gente entre uno u otro cuando yo digo que, que no soy de Podemos, lo que digo es que no soy militante de Podemos. Yo no estoy inscrita ni, a, ni soy afiliada a Podemos. Ahora, entiendo perfectamente. Sí, de la ideología de Podemos. De dónde claro. venimos, claro, de dónde venimos, del 15M, y eso es la esencia de Podemos. Y ahí, claro, que siento que es mi gente y mi grupo de pertenencia. ¿no?... Uh -huh. Pero como concejal, soy concejal también de la gente que apoyó desde ECO a la candidatura de Vamos Granada, y como concejal también represento a toda la gente gente que no pertenecía ni a un partido ni al otro, sino gente simplemente que apostaba por un cambio en la política, por hacer las cosas de otra manera y que entendió que la candidatura del cambio, vamos Granada, era la herramienta. Eh, ¿Le considera el partido transfuga? Eh, falta saber qué va a ocurrir en el ayuntamiento. ¿Sigue siendo portavoz, concejal? Hasta que se. Eh, hasta que se dé cuenta en el Pleno de lo contrario. ¿Y el secretario? El secretario abre, ¿no? municipal tendrá que interpretar el expediente que, que ellos van a tener que documentar, evidentemente, y se lo van a presentar al secretario, aunque. Después de haber salido en los medios de comunicación, a mí me sorprende que todavía no hayan comunicado nada al secretario, ¿no? Porque en, en principio los pasos deberían ser al de revés. revés. ¿no? Una vez que concluyes ese expediente, lo comunicas al ayuntamiento, al ayuntamiento, o sea, al secretario, perdón, el secretario al Pleno, una vez que se da cuenta en el Pleno, sí puedes decir que la persona esté expulsada de ese partido. ¿no? Eso no ha sido así. Lo primero que han hecho ha sido acudir a los medios de comunicación y yo creo que con una clara intención de confundir a la ciudadanía, como ha ocurrido en otras ocasiones. ¿no? Esta, esta confusión a la que antes aludías de que si es Vamos, es Podemos uh -huh. o no, esto, la gente lo ha, lo ha confundido mucho precisamente por esa intención de poder utilizar ambas plataformas indistintamente según nos convenía. Le doy la vuelta, ¿cree Pilar Rivas que eh, tanto Matarán, ponte están siguiendo el código ético? Absolutamente no, absolutamente no. Sería imposible que en este ratito de entrevista te contara las la muchísimas irregularidades que he ido observando, pero, pero en cualquier caso, eh, yo lo he dicho muchas veces, hacer, un, un, hacer la política de otra manera implica feminizar la política, feminizar la política implica el trabajo colaborativo y no competitivo. En cualquier caso, y aunque eso no viniera, no viniera recogido en el Código Ético, solamente eso eh, ya supone... ...pues eso, vieja política... ...y hacer las cosas... A, ...como un partido al uso... ...exactamente... ...a la vieja usanza. ¿Cómo se siente... ...sobre todo por los votantes... ...que han confiado en Vamos Granada... ...que pasara cosas como la del último pleno... ...creo que fue el de reprobación... ...dos votaron o se abstuvieron... Eh, ...perdónenme que no recuerde... ...Luis de Aro y Pilar se abstuvieron... ...y Marta... Eh, ...votó a favor de la reprobación... ...si no me equivoco, si no tengo... Eh, ...al final los votantes votan a un partido... ...votan a un grupo municipal y ven que de tres están, están divididos. ¿Eso cómo cree que se lo toma la gente? No tienes más que ver el resto de candidaturas del cambio en todo el Estado y darte cuenta de que las candidaturas tienen algo que les caracteriza y es la pluralidad. Es, eh, son concejales que recogen las, las distintas sensibilidades de quienes les apoyaron para, para tener ese número de concejales. ¿no? En cualquier caso no estábamos votando... Eh, algo trascendental en lo que había un seguro, un común denominador y un acuerdo y un consenso absoluto. Estábamos eh, discrepando solamente en la posición de voto y no en el fondo de la cuestión. Eh, como portavoz del grupo municipal de de Vamos Granada, yo no voy a imponer una disciplina de voto. Ella eh, siente que representa esa asamblea de ciento y pico personas y quería reflejar ese sentir y a mí no me, pareció, no me pareció mal. Pero Luis y yo discrepábamos en esa posición de voto. Vuelvo a repetir, con un acuerdo absoluto en el fondo de la cuestión. Vamos Granada se disuelve el 23 de mayo del 2019, ¿no? En teoría, un día antes de las próximas elecciones municipales. Ya no. Eh, claro. En los estatutos primeros, esos que presentamos diciéndole a la ciudadanía que. que bueno, y que me lo cuentan a mí también, uh -huh. porque yo en aquel entonces, acuérdate, yo soy trabajadora social, entro en esto absolutamente desprovista de, de conocimientos y de herramientas de, de política como para saber si existía o no la posibilidad de presentarnos de una manera o de otra. ¿no? Entonces a mí me dicen que se va a presentar como partido instrumental y en los propios estatutos, en el artículo 33. Se, se dice que se disolverá el día antes de las elecciones, como bien dice. En, en esta segunda asamblea, que se ha celebrado el 21 de octubre, eh, se modifican los estatutos y se modifican, además, eh, en determinados puntos muy concretos. Por ejemplo, este artículo 33 desaparece. Eh, ellos alegan que ese artículo anterior era, era, era ilegal, pero la realidad es que los estatutos están aprobados por, la, por el Ministerio, con lo cual ilegal no eran. Es más, esos primeros estatutos el Ministerio nos hizo hacer algunas modificaciones que no esa, y se tuvieron que modificar y volver a presentar. Y ese artículo estaba así. ¿Se modifica por capricho? Eh, actual, la, la última modificación, ese es uno de ellos, entiendo que con un objetivo claro de continuidad. Tú haces desaparecer el artículo donde dice que desapareces un día antes de las elecciones y lógicamente tú ves que lo que hay es una intención de continuidad pero es que se han modificado otros estatutos. otros llama artículos llama la atención que sea de continuidad cuando precisamente vamos a Granada podemos está en contra de eso de agarrarse a los sillones no bueno esa era la realidad esa era lo, lo que habían dicho y, y, y la razón fundamental por la que yo entro a formar parte de este proyecto no lo que más una de las cosas que más me engancha yo mmm, como ciudadana, ¿no? Hago una lectura de, de y un diagnóstico de qué le ocurre a los políticos y a nuestra, nuestra lo que yo entiendo que es la herramienta que debía ser de cambio social y de evolución y, y, y en ese diagnóstico está, pues, el que los políticos se agarran a los sillones y además una vez que le das el altavoz se creen, pues, eh, eso imprescindibles, insustituibles, ¿no? y, y nosotros tenemos que tener muy claro desde el partido y desde la candidatura en la que nos presentamos, que la política es una herramienta colectiva y que como tal nosotros estamos de paso, uh -huh. absolutamente de paso. Dice también, vamos Granada, que usted ha ordenado despidos dentro de, de trabajadores, dentro del grupo municipal. Venga, vamos a explicar eso. Adelante. Eh, la, la ley de Haciendas Locales y el reglamento orgánico municipal... Eh, facilitan unos recursos uh -huh. a los grupos municipales, a los concejales, según el número de concejales. entonces, por un concejal tiene derecho, bueno, porque lo han cambiado ahora para que paco puente dura pueda tener grupo municipal sí. y, por tanto, asesor, un concejal un asesor. tiene derecho a un asesor, dos concejales y tres concejales, hasta tres concejales tienen derecho a dos asesores y tres mil euros de asignación mensual. Uh -huh. vale. Eh, en el momento en el que en el que en el 2015 entramos en el ayuntamiento, Marta y Alberto Matarán designan a estas tres personas que hemos tenido colaborando en el grupo municipal personas tengo que decir eh, muy valiosas técnicamente y en las que yo me he estado apoyando durante estos Perdón, dos tira, años. Un, un tres porque uno la, dividi la dividisteis en dos ah, eso es eso. eso es me he saltado ese paso sí te, el rom, el ROM te lo posibilita permite. posibilita que el, el secretario no el asesor se pueda dividir en, en dos, dos estamos hablando de sueldos de más de 3.000 mil euros con lo cual si lo divides en dos puestos pues da un sueldo no bastante decente como para para desarrollar tus funciones, ¿no? Adelante. son tres personas muy válidas. Son personas muy válidas, es, es cierto, y además con las que he estado trabajando, eh, por lo menos el primer año, pues con bastante comodidad. Pero es verdad también que que en el momento en el que yo empiezo a percibir que lo que era mi grupo de trabajo eh, no estaba favoreciendo que Vamos Granada se ensanchara, sino todo lo contrario, que perdíamos apoyos, perdíamos los apoyos de los parlamentarios de Podemos, de la parlamentaria de EQUO, lo que en un principio había sido un trabajo colaborativo de, desaparece, ¿no? eh, desaparecen también nuestros contactos con la parlamentaria en el Congreso, con Ana Terrón, eh, desaparecen también los círculos. Entonces eh, empiezo a empujar en eh, bueno, intentando aportar las herramientas de las que sí que dispongo por mi experiencia profesional. ¿no? Entiendo que hay que apostar más por la participación, que hay que apostar más por la dinamización de los grupos, por la, por la mediación, por la resolución de conflictos, eh, y eso no, no, tiene su, no tiene un efecto. ¿no? Empiezo a apostar también porque la portavocía sea un poco más ancha, no, se, no seamos eh, tan presidencialistas, que entiendo que el que la gente perciba solamente una cara cuando habíamos vendido que esto era una herramienta colectiva, eh, pues no hace que la gente confíe en nosotros. Uh -huh. ¿no? eh, y empiezo a plantear temas como portavocías plurales, portavocías barriales, sectoriales. Eh, y un, largo, bueno, un gran abanico de posibilidades con, con la intención de que se ensanchara. De hecho, eh, el hecho de que las iniciativas que llevan nuestros representantes de las Juntas Municipales de Distrito la presenten ellos a los medios de comunicación fue una de las propuestas que hice. En fin, el caso es que todo eso pues no es, eh, salvo esta que te digo, de las Juntas Municipales de Distrito, uh -huh. no llevan a término y la confianza empieza a quebrarse, lógicamente. Ellos eh, entienden, y más desde el cambio de portavocía, que le deben lealtad a ese partido recién constituido y a las personas, Marta Gutiérrez y Alberto Matarán, que los designan y, y yo entiendo que para poder realmente representar la pluralidad de la candidatura del cambio, pues hay que reestructurar el equipo. Son personal, eventual, de confianza. Sin la confianza es muy difícil desarrollar tus funciones y eh, y de hecho lo que hago es, eh, de acuerdo con Luis, cesar a dos de esas tres personas y permitir que, que la periodista se quede con Marta porque sé que confía en ella y para que ella también pueda desarrollar sus funciones y su labor. ¿no? Uh -huh. Pero intentando, ya digo, con un equipo de trabajo que sí que entienda eh, que Vamos Granada es mucho más que ese partido, que ese partido es un segmento que está ahí, que puede ser legítimo, que incluso puede tener... La estrategia perfecta con la que llegara el 2019, pero que no deja de ser un segmento de toda la candidatura. ¿Cree que no lo de los despidos, toda la situación que se está viviendo con esa bicefalia, eh, Podemos, vamos Granada y demás? ¿Cree que todo esto terminará en los, los juzgados? Seguramente. Seguramente. ¿Lo está estudiando ya? Eh, me, lo, me lo he plante, me lo he llegado a plantear, pero la verdad es que yo llevo toda la vida observando como cada vez que. Los, las de, las, los conflictos o las diferencias llegan a los juzgados, la realidad es que no se resuelven. Se puede dividir al niño, como hacía no, Salomón, no. Pero, pero eso no es resolver un conflicto. El grupo municipal somos tres concejales. Eh, yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho eh, la mesa de coordinación ni esa comisión de respeto y transparencia, que además es bastante irregular sus miembros, el cómo se han constituido, el cómo se han nombrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Marta es concejal igual que yo, es concejal electa. La han votado más de 15.000 personas igual que a mí y yo tengo la eh, responsabilidad de trabajar con ella. Para trabajar con ella, desde luego, irse al juzgado no es la mejor opción. Si al final pasa a no adscrita, eh, ¿se ha planteado abandonar? No, en ningún momento. Eh, mi compromiso es con la gente que nos votó y con los ciudadanos de Granada y el acta de concejal la voy a, a seguir manteniendo hasta el final del mandato. Si lo tengo que hacer desde el no escrito, pues lo haré desde el no escrito, no hay ningún problema. ¿Se volverá a presentar en 2019? Eh, si encuentro un espacio donde poder desarrollar eh, pues todo aquello que me preocupa realmente, porque es triste que... que bueno, pues lo decía un poco el otro día cuando hablábamos del pleno de reprobación, ¿no? Que una y otra vez hablemos de cosas que realmente no son las que le afectan a la ciudadanía. El dirimir los asuntos internos en los medios de comunicación me ha parecido una calamidad, una calamidad. Creo que es traicionar la confianza de la gente y, y yo he venido aquí, a, bueno, pues a que se me deje de partir el corazón cada vez que veo una persona sin hogar por la calle. Yo no puedo. No puedo creer que el Partido Socialista, que lleva un año y medio gobernando, después de todas las veces que salen los medios de comunicación anunciando un pleno para personas sin hogar o anunciando eh, que va a poner en marcha el Housing Fest, apropiándose incluso de las ideas que hemos propuesto otros partidos, pero sin llevarlas a, sin llevarlas a cabo y sin que efectivamente esa política de... de, de pues de faroleo, pues uh -huh. llegue realmente a cubrir las necesidades de la gente, yo mm, me desespero, la literalmente. La última, ¿qué le diría a esos, sobre todo a esos votantes y, y esos simpatizantes, seguidores de Vamos Granada? ¿Qué le diría? Eh, le diría que no deje de confiar en la política, que la política es la herramienta, que si dejamos de mirar y dejamos de vigilar a nuestros políticos, pues que seguirán haciendo, pues desarrollando sus propios intereses personales que en Podemos, como, como en toda la filosofía del 15M, creímos que, que la, la corrupción y las y la malas semillas estaban en otros partidos y no podían estar en, en el nuestro. Pero que en, cuando llegamos a, los, a las instituciones es verdad que se nos colaron personas pues que venían de vieja política, que venían de otros partidos y que tenían las herramientas además para llegar súper rápido a determinadas posiciones, porque tenían el campo allanado. No, no estaban compitiendo en igualdad de condiciones, estaban compitiendo con gente que no tenía esas herramientas. Y en cualquier caso hay muchísimas personas, muchísimas personas en la base, pero también personas que ocupan cargos orgánicos y cargos institucionales que se están dejando la piel literalmente porque eh, realmente tengamos una herramienta válida de cambio social. Y, y, y para que eso sea posible, uno tiene que aprender a leer entre líneas en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación eh, muchas veces... Eh, bueno, pues lo que vendes es un titular, ¿no? Y en el titular no está toda la información. Es verdad que está dando titulares últimamente, Vamos Granada, ¿eh? Demasiado. Demasiado. Y, Ojalá no, diera y no relacionados con la política. Ojalá diera otros. Pilar Riva, gracias por estar aquí. Gracias. A ti, Fran. Nos vemos en Granada Debate. ¿eh? Claro Dentro que sí. de semana y media, ya nos toca dentro de semana. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Como siempre, pendientes de la actualidad y en este caso de lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de la Capital con Vamos Granada. Hasta aquí, todos sean felices. <music>